Información policial que tiene que ver con allanamientos en Rojas por drogas. Se incautó una importante cantidad de marihuana en esta localidad. Todo comenzó en el mes de mayo con una investigación. En forma inmediata, quien está a cargo de dicha investigación pone en conocimiento de la Coordinación Departamental de Junín de Drogas Ilícitas a cargo del comisario mayor Marcelo Santiago Vierne, quien a su vez lo judicializó ante la UFI número 2 a cargo del doctor Javier Ochoa Ispuro. Ambos del Departamento Judicial de Junín. La investigación se centró en diferentes domicilios situados en Lavalle, Padre Sánchez, San Martín y Zapiola de la localidad de Rojas. Esto permitió dilucidar el comercio de estupefaciente en la modalidad menudeo. Se llevaba a cabo esto por dos personas mayores de edad, dos hombres, con antecedentes policiales, quienes pernoctaban en esos lugares y además se halló incluido en los mismos varias viviendas que antiguamente pertenecieran a los ferrocarriles argentinos y actualmente se encuentran usurpadas. Conocida en la ciudad como Puerto Seco. El resultado de los allanamientos dio como secuestro una importante cantidad de marihuana en trozo compacto y también en envoltorios listos para la venta. Plantas de cannabis sativa de diferentes medidas, balanza de precisión, dinero en efectivo y elementos que se utilizaban para estas tareas ilícitas. Por consiguiente, procedieron a la aprehensión de un mayor masculino y también fueron sometidos a proceso judicial otros cuatro que fueron hallados en los lugares allanados. Por otro lado, en el barrio Capilla de Loreto, pero ya en la ciudad de Junín, y debido a una denuncia anónima, se dispuso el registro domiciliario de urgencia en el que se logró el secuestro de varias plantas de cannabis sativa, marihuana, algunas de ellas en periodo de crecimiento. Finalmente, el responsable de la finca fue sometido a proceso judicial, habiéndose cumplido con la legalidad que el acto amerita, dice la información policial.